Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus. Hoy vamos a preparar nuestras mejores galas porque va a venir un invitado que tiene la bolsa muy llena, muy llena de pecunia. De hecho, es su especialidad, el pecunia, <laughs> la moneda romana. ¿Os acordáis del anterior programa que hicimos sobre moneda republicana? Pues hoy toca continuarlo para poder hablar de lo que viene después, la moneda imperial. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Pues muy bien, aquí muy contento de, de volver a la taberna. A ver qué me pones hoy, ¿eh? que la otra vez pusiste cosas un poco del populacho. Yo quiero algo, algo a mi nivel adquisitivo, ¿eh? a mi nivel de denarios, de aureos, ¿eh? Ay, aureos no, Aurios no tengo, ¿eh? Para... Aurios no tiene. <laughs> bueno, entonces tendré que coger otra cosa ya. Es que ¿sabes lo que pasa? Que pillaste que vino, vino Ángel Portillo y él es mucho de la posca. Y claro, tenía que darle mm. salida a ese género antes de que se me pusiera malo, porque aquí, como no existen las conservas, pues esto enseguida <laughs> se me... Se me agría, pero bueno, podremos... No se le, no se le, no se le llenó la barba de, de, de espuma ni... Bueno, no porque, no porque venía feito. Ah, venía feita es verdad, <laughs> es verdad. Pero podremos un poco de vino de Panerno del Bueno, que es la grande la del imperio, que ya ha llegado hasta Mesopotamia y todo, mis vinos, y empezaremos Venga, esta, esta charla con una cosa que es tan básica y tan esencial como es el dinero, ¿no? Que ya lo dicen, que por el dinero baila, baila el perro. Sí. Bueno, eh, a ver, la otra vez eh, hablamos un poquito de, en general, ¿no? De las, de la numismática, de, de las de todas las monedas, de la moneda republicana, ¿no? Eh, de hecho, hace poquito hice, hice un vídeo para diferenciar un poco, no sé, si, no sé si lo viste, pero para diferenciar un poquito lo que es la, la, los tipos de bronces republicanos y los diferentes sistemas, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos en otra época, ya hemos pasado la reforma a Julia, ¿no? Reforma de, de Augusto. Y, y bueno, pues mmm, si tienes por allí una, una primera imagen un poco para hacernos una idea, ¿no? De, de, de estas monedas. A ver, a la, a la parte de arriba vemos eh, la moneda, una moneda republicana, un denario republicano, ¿vale? Eso ya no va a estar. Eh, vemos un poquito diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes metales. Faltaría allí, por ejemplo, pues el oro, ¿vale? El oro faltaría porque en la época republicana, como vimos, eh, los saurios tardaron mucho en aparecer, no sería hasta Julio César que, que no aparecían, aparecerían de verdad, ¿vale? Sí que antes hubo... Algún, alguna monedilla, pero así en, para circular y para um, grandes cantidades nos hacían. Pero bueno, ya en esta época eh, las cosas cambian, ¿no? Eh, ahí tenemos unas cuantas monedas, una que vemos que es como verdosa, más grande, eh, luego otra que es, parece como muy plateada, otra negruzca, ¿vale? Bueno. Pues bueno, eso depende del color que lo veáis, pues depende de la pátina, ¿vale? La pátina de la moneda que se va haciendo con el tiempo, eso es importante. No sé si lo expliqué la otra vez, pero las monedas, por ejemplo, de plata y de oro, la plata eh, se puede ennegrecer, el oro no, no, no suele tener pátina, ¿vale? Y las otras monedas sí que se suelen formar. La pátina es una especie... De, de oxidación de alguna manera que se va formando eh, a lo largo de los, de los años, ¿vale? Al estar en un ambiente, en una temperatura, en un determinado lugar, pues se forma una determinada patina. Esa patina eh, por lo general es muy positiva, es decir, no hay que eliminar la pátina de, de la moneda y es muy positiva porque protege la moneda, ¿vale? La protege... Y de hecho hay patinas que son muy bonitas. Por ejemplo, esa que veis ahí, verdosa, es una patina bonita. Hay patinas oscuras, hay patinas más rojizas, hay patinas más azuladas. Bueno, todo depende de, del lugar, de, de muchos factores, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, hay monedas que tienen oxidaciones más peligrosas, que sería, pues, el típico cáncer, de la, cáncer del bronce, ¿vale? Que la patina protege de, protege de este cáncer. Y bueno, un poquito pasando ya o volviendo otra vez a la moneda imperial, era algo porque creo que es interesante saberlo, porque si vais a, a un museo o cogéis, o cogéis monedas o compráis alguna moneda, pues veréis que el bronce pues a veces tiene diferentes colores. ¿vale? Ellos, por ejemplo, pues cuando las acuñaban, pues eran, do, eran doradas. Por ejemplo, el oricalco eran monedas doradas. Pero a lo largo de los años, pues se han ido, han ido cogiendo pátina. Entonces dirías, o sea, qué raro, porque, porque no es de, de este color, ¿no? Pues es precisamente por esto que os estoy, os estoy contando, ¿no? Entonces, por eso ahí también vemos monedas de diferentes colores. Eh, las de plata suelen quedarse con ese color plateado, algunas se oscurecen po un poquito más, etc. Eh, las de oro, pues suelen tener el color original. Eh, normalmente siempre tiene el color original, el color de oro, y luego las de bronce sí que, sí que cogen diferentes, diferentes pátinas, ¿no? Eh, bueno, y los tamaños, pues bueno, los tamaños que vemos allí en esa imagen, pues claro, vemos tamaños muy diferentes. Pertenecen todos excepto la primera, que sería la, la primera y, la, y las dos últimas, ¿no? que serían moneda, una moneda republicana y las dos últimas ya, una monedas ya pertenecientes al siglo III, ¿no? que ya hay algún cambio, siglo III después de Cristo. Las monedas que hay en medio pertenecerían a lo que es el Alto Imperio, ¿vale? Y tenemos ahí pues monedas pequeñitas, monedas un poco más grandes, de, de bronce, de oricalco, monedas también de, de plata, como el quinario, el denario, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco. Por ahora. Vamos a ver si eh, diferenciamos un poquito lo que son las monedas que veníamos debiendo de la República de las, de, de las monedas imperiales. ¿Vale? Las monedas republicanas, eh, es decir, las monedas tienen un anverso y un reverso, como, como habíamos visto. En el anverso normalmente pues, aparece eh, lo que es el busto y en el reverso, pues aparece. Pues el tipo que le hayan querido dar, ¿no? Puede ser en la moneda republicana un, una viga, puede ser un monumento, una, un, un, un momento político. En moneda imperial, pues puede ser una divinidad, una alegoría. También puede ser monumentos, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué se cómo se diferencian estas monedas? Pues mirad, en el anverso Aparecen en la República cabezas de divinidades. Por ejemplo, en los bronces, pues te puede aparecer eh, Júpiter, te puede aparecer Juno, te puede aparecer Mercurio, ¿vale? Siempre suelen ser divinidades, ¿de acuerdo? Roma. En, en las monedas imperiales, en el anverso, no te aparecen ya divinidades. Te aparecen cabezas de, los em de emperadores de las esposas o de los césares, que suelen ser los hijos de, los hijos de estos, ¿no? En el reverso, ¿vale? Tenemos, hemos visto el anverso, en el reverso. En, en las republicanas, pues, aparecen, eh, pues, alegorías mm, referen, referentes a familias consulares, ¿vale? Mm, por ejemplo, yo qué sé, pues, eh, está la, la alegoría de... De, de, de la acuñación ¿no? de vulcano no está la alegoría de, de la victoria en viga de algún determinado cónsul eh, de que este cónsul dio trigo dio, dio trigo al pueblo etcétera etcétera no alegorías políticas de votaciones todo referente un poco a esas a esas gens que, que eran los, los magistrados monetales no en la imperial, el reverso, pues sobre todo son divinidades. También hay alegorías. Puede haber monumentos, vale. O sea, es diferente, ¿no? Ya es más referido a, al tema de, del emperador, vale. Las divinidades, pues por ejemplo, yo que sé, pues puede aparecer la salud, vale, la alegoría de la salud, pues porque ha habido una enfermedad, ha habido una plaga y entonces, pues bueno, se ha superado. Y aparece eso, o están en ello y aparece esta alegoría, ¿no? Eh, o el emperador, pues, ha sido, ha intentado, han intentado asesinarle y aparece, pues, también la alegoría de la salud, ¿no? O sea, todo, todo depende, o de las alegorías o las, las cosas que aparecen en los reversos imperiales no son porque sí. O sea, a ver, es como ahora, ¿no? Si aparece ahora en una moneda de dos euros, pues, algo referente al COVID. Pues, eh, claro, no es porque sí, es porque ha habido una pandemia, ¿no? Entonces, pues, un poco lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo, salvando las distancias, pero tienen un sentido, ¿no? No aparece, yo qué sé, no aparece Juno porque sí, porque toca, no. O sea, aparece porque quiere decir algo, ¿no? De, de ese emperador, de ese, de ese reinado, entre comillas, de esa esposa, de, de lo que sea, ¿no? Perdona, por ejemplo, ¿qué sí, sería, sí, sería utilizada como un método de propaganda política, ¿no? Sí, 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 propaganda política. Eh, a ver, propaganda. Claro, sí, sí, bueno. el, 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 el término propaganda es un poco a veces. Pero sí, sí, básicamente básicamente algo así. O sí, quizá sí. conmemoración de algún hecho o acontecimiento importante. O sea, como Conmemoraciones, conmemorativo. Por ejemplo, claro, por ejemplo, eh, cuando Nerón terminó de hacer el puerto este de hostia, ¿no? Hay un famoso sestercio en el que aparece, famoso y caro, en el que aparece eh, el puerto de ostia con, con los barquitos y todo, ¿no? Y está conmemorando eso, y que también es propaganda brutal, ¿no? Es una propaganda de, 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 de esa gesta que encima costó, pues varios, porque no lo empezó él, sino que ya se empezó a hacer desde, desde emperadores atrás. O por ejemplo la columna, de traja, la columna Trajana, o, o diferentes, yo que sé, pues la victoria, ¿vale? En un momento dado, se hace la victoria no porque sí, sino porque igual se ha derrotado a algún enemigo, o, o, un da, o un de repente aparece, puede aparecer un soldado de enemigo arrodillado, o humillado, uh -huh. o encadenado. ¿Vale? Sí, Entonces, o, esto... o las armas de ese pueblo, por ejemplo, las armas que hacen referencia a ese pueblo sometido, ¿no? A lo mejor debe ser una fals dáfica o no sé, me lo invento. O... Sí, ah. sí, 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 sí. Aparece mucha información, claro, porque además lo bueno que tienen los reversos eh, y las monedas en sí, en general, ¿no? Es que, claro, nos da mucha información de gráfica de cómo, no, no cómo era exactamente, sino bueno, pues cómo lo representaban lo más cercano a la realidad que podían, ¿no? Esos grabadores. Eh, por ejemplo, nos ha llegado, bueno, esto lo veremos más adelante, pero por poner un ejemplo, ¿no? Nos ha llegado representada la columna de Trajano, la columna de Trajano con la estatua que tenía Trajano, la original. No, o sea, no se puede sacar de allí a lo mejor a la perfección esto, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Y la columna de Trajano la tenemos actualmente. Uh -huh. O sea, la vemos, ¿no? Eh, y hay muchas cosas que... Muchos monumentos que aparecen en reversos y ya no existen. Mira, se me ocurren tres ahora mismo, tres ejemplos claros, que sea, eh, explícitos. Uno era el arco de Septimio Severo, el aspecto que tenía, que estaba uh -huh. adornado con una cuádrica victorias aladas. Otro era eh, la, fu la fuente juturna, que tenía una estatua de los dios curos ahí en medio, uh -huh. que se conserva fragmentos en... En el templo de Rómulo, si no voy mal, en el mismo foro romano, pues ahí en la, había una moneda que, que indicaba que la, el aspecto que tenía en la época, aproximado, ¿Sí? como dices tú. Y el ¿Sí? tercero era el altar a Venus Cloaquina, que es un, como un círculo que está en el suelo al lado de la Basílica Emilia, en el foro romano. No sé si sabes ¿Sí? qué es, no sé si caes ahora, no sé si ahora mismo. Pues era también como un pequeño altar donde se conmemoraba una, una divina muy antigua. Y ahora me ha recordado precisamente. Eh, precisamente eso, ¿no? Como cómo mostrar monumentos que ya no existen o que están muy deteriorados. Sí, 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 exacto. Bueno, pues, pues bueno, pues para que veas la, la información, a ver, las monedas, como ya dijimos, es una disciplina, es una ciencia en sí, ¿no? Pero como la historia puede nutrir a la numismática, la numismática puede nutrir a la historia. Entonces eh, Gracias a esa información, pues se pueden sacar, eh, pues bueno, pues se pueden sacar muchas conclusiones, se pueden, uno se puede imaginar mejor ciertas cosas, ¿no? Eh, puede desmentir cosas que igual tenía en mente, o sabes. Entonces, eh, aparte de los monumentos, pues también hay otras muchas cosas, ¿no? Como luego veremos. Luego, eh, las monedas en el anverso las republicanas, eh, prácticamente en el anverso ninguna tiene leyenda. A excepción a lo mejor de lo que es la palabra Roma, que suele aparece en el exergo, o, eh, y luego pues la marca de valor, pues la X para el denario o una estrellita también indicando el denario si es más si es más eh, si es más cercano a nosotros en el tiempo, pero en general en el anverso no suelen tener leyenda. La leyenda es, es son las letras que aparecen en una moneda, vale, a eso se le llama leyenda. La leyenda, las leyendas suelen, pueden ser eh, que rodean la moneda, ¿vale? O pueden estar pues eh, pues puestas en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, en las monedas republicanas eh, la leyenda eh, puede estar en cualquier lado. <laughs> o sea, no, no tiene por qué estar como la típica moneda imperial, ¿no? Que nos la imaginamos con la leyenda, ¿no? Rodeando el, el busto del emperador o tal, ¿no? Las leyendas son eh, las letras, las palabras que, que aparecen eh, y luego a la leyenda que aparece debajo del, del busto o de, debajo de, en el reverso se llama exergo, que es la parte de abajo que suele indicar en muchas ocasiones el lugar de donde se acuñó la moneda, por ejemplo, ¿no? No, no, suele, no solo esto, sino que pueden ser otras cosas, pues a eso, a eso se le llama exergo, ¿no? Entonces, a ver, en las monedas republicanas, en el anverso no suele haber leyenda, en el reverso sí. ¿Vale? En, eh, en las monedas imperiales, el anverso, eh, en la leyenda, pone el nombre del emperador o de su esposa y los títulos. ¿Vale? Como, como veremos más adelante. Y luego, en el reverso de las monedas eh, republicanas, hemos visto el anverso que no tenía leyenda, pues en el reverso. Las leyendas eh, suelen estar abreviadas por familias consulares, por familias de las gens, de, de los magistrados monetales, ¿no? Por ejemplo, pues el hijo de tal, eh, ¿yo qué sé? El monedero, que ahora no se me ocurre ninguno, ¿no? Pero bueno, hay de la gens Minucia, de la gens Julia, de la gens Junia, vale, había muchos muchos magistrados monetales que luego más adelante algunos de estos serían cónsules o serían pretores o serían vale lo que pasa es que en estos momentos pues sabemos que esta magistratura era de gente de chicos de gente muy joven no de estas gens vale era como una, una magistratura iniciática de alguna manera no en el curso Sonorum. Eh, y luego en el reverso en las monedas imperiales eh, la leyenda pues es alusiva a las divinidades pueden tener también como veremos también aclamaciones imperiales las tribunas potestas eh, etcétera etcétera no como vemos pues hay bastantes diferencias entre una moneda republicana y una moneda y una moneda imperial en cuanto a la forma no o sea eh, la forma pues sí es redonda tal pero eh, cómo está dispuesto todo no eh, la leyenda a qué se refiere cada cosa. Por ejemplo, pues las monedas republicanas hacían publicidad y propaganda, ¿no? si, entre comillas, de estas familias consulares. En cambio, la moneda imperial hace propaganda del de emperador. ¿vale? Es una de las grandes diferencias ¿no? que, que podemos encontrar. Uh -huh. Y luego, pues, en los bronces, pues eh, en, en las monedas republicanas. Eh, pues bueno, como vimos, pues todas llevan esa proa o a partir de cierto momento llevan esa proa en el reverso y una divinidad en el anverso. En cambio, en eh, las monedas imperiales, pues aparece pues, el busto del emperador y normalmente aparece eh, esa SC no Senado consulto. Esto se dice mmm, no está del todo seguro en realidad, pero bueno. En general, se dice que eh, el tema es que las monedas de bronce, eh, digamos que las emitía el Senado, y las monedas de oro y de plata las emitía el emperador. ¿vale? Entonces, de ahí el tema de que las monedas de bronce tengan esto de, del Senado a consulto. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues básicamente, estas son las diferencias entre un tipo de moneda y, y otra, ¿de acuerdo? Eh, vamos a ver qué tipos de monedas hay en el, en el imperio, ¿vale? Uh -huh. Sobre todo en el Alto Imperio y luego ya acercándonos a, a la reforma de Caracalla y tal, ¿no? A ver, con la reforma de Augusto tenemos monedas de bronce, monedas de plata y monedas de oro. Algunas tiene, cogen el mismo nombre, algunas cogen el mismo nombre y el mismo metal y otras pues, pues no, ¿vale? Uh -huh. Entonces tenemos... El de monedas de bronce conservamos el sestercio, ¿de acuerdo? Pero lo conservamos como bronce, porque el sestercio en la República era una moneda de plata, ¿vale? Que valía dos ases y un semis, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, la, era una moneda de plata y en el, en, con la reforma de Augusto pasa a ser una moneda de bronce, de oricalco por decirlo de alguna manera, ¿no? Pesa unos 27 gramos, más o menos. O es sea, una moneda bastante pesada. O sea, de, aquí, de hecho, aquí tengo este sestercio, es tercio, ¿de acuerdo? Es una moneda grande. Vamos a compararlo, por ejemplo, con un quinario. ¿Vale? Sí. Esto es un sestercio. Y esto es un quinario. Hay una diferencia significativa. El sestercio. Es que una tiene... moneda. El sestercio que tienes en la mano que hace referencia a un emperador en concreto. Sí. Este sestercio eh, hace referencia a Trajano. ¿vale? Vale. Es un sestercio de Trajano. ¿De acuerdo? Mira, lo voy a poner en la pantalla si quieres. Aquí vemos el grosor. A ver, es, un... es una moneda de Tamaja. ¿eh? Vale. Bueno, es un sestercio de Trajano. Entonces, tenemos los sestercios tenemos que, que valían, ¿cuánto valían los sestercios? El sestercio equivalía a cuatro ases y a un cuarto de denario. ¿De acuerdo? El denario valía 16 ases y el sestercio valía un cuarto, decía cuatro ases. Luego tenemos el dupondio. El dupondio valía dos ases. ¿Vale? El dupondio, eh, a partir de Nerón... Eh, lleva una corona radiada, ¿vale? En algo, excepto en alguna excepción de algún emperador, eh, llevan corona. Es decir, las monedas, esto, esto se ve muy a menudo, ¿vale? Las monedas que equivalen a dos veces algo, es decir, el doble sestercio, el doble as, que es el dupondio, eh, el antoniniano, que son dos denarios, todo ese tipo de monedas eh, generalmente. Llevan un, el emperador lleva una corona radiada ¿Sería, sería... en vez de en vez de llevar un, una corona de laurel o ¿Será no llevar nada de pinchos. Lleva una, lleva una corona con punchos ¿vale? Vale. eso es una corona radiada eso es, se, llama, se le llama radiado este, esta moneda está radiada ¿de acuerdo? entonces generalmente el dupondio se podía diferenciar un poquito del as porque pesaba más ¿vale? de hecho el, el dupondio pesa la mitad, de, la mitad de, un, de un sestercio, teóricamente, ¿eh? Teóricamente, o sea, no estamos hablando de, 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 de que siempre era así, es decir, a veces podemos encontrarnos, pues, tam que tampoco podemos diferenciar a veces por el peso de una manera tan teórica, ¿vale? Eh, luego tenemos los ases, digamos que los ases era la moneda estrella, fue durante, la moneda estrella durante mucho tiempo de la República, ¿no? pero eh, que llegó a pesar 300 y pico gramos, bueno, eran monedones enormes, luego fue reduciéndose el peso y eh, bueno, pues actualmente los ases con esta reforma pasan a unos 7 gramos más o menos, ¿vale? Un valor teórico de 7 gramos, o sea, es un valor, pues imagínate, hemos pasado de 300 y pico gramos, ¿no?, de las liberal a eh, este tipo de ases, ¿no?, que pesan muy poquito. Pregunta. La, el as sería la moneda típica de cambio de, de la gente común. O sea, sí, yo me voy a una sí, taberna, sí. digo, quiero una copa de vino, pues toma, dos ases. Sí, pues eh, los cuadrantes, los semis y los, los ases serían los que llevaría, ¿ves? Por ejemplo, esto de aquí. Uh -huh. Esto es un as. ¿Vale? Para ver la diferencia. Esto es el tercio y esto es un as. ¿Vale? Al, en la mitad estaría el dupondio. ¿De uh -huh. acuerdo? El dupondio hemos quedado que eran dos, dos ases. El Dupont dos ases y como es el doble de un as, pues bueno, con Nerón con empieza a llevar una, una, corona, una corona radiada, ¿vale? A partir de allí. Luego, en la mitad de las, porque claro, necesitamos más divisores, la mitad de las es el semis y eh, la mitad del semis es el cuadrante, ¿vale? El semis es medio as y el cuadrante es un cuarto de as. Es, digamos que es la moneda más pequeña, ¿vale? El cuadrante sería algo así. ¿Vale? Tenemos aquí esto, esto es un cuadrante y esto es un as. ¿Vale? Esto ya sería el sextercio tercio y el cuadrante. ¿De acuerdo? Bueno, luego pasamos a las monedas de plata. ¿Vale? Monedas de plata. Tenemos los quinarios, que valdrían 8 ases. Esto de aquí, por ejemplo, sería un quinario. Y tendríamos el denario, ¿vale? Que valdría 16 ases. ¿De acuerdo? Uh -huh. en el denario en la época de la República al principio equivalía a 10. Lo que pasa es que luego hubo una reforma y pasó a valer 16. ¿Vale? Entonces esta sería más o menos la métrica y luego ya pasaríamos a poco más adelante que, te, que aparecería la moneda con la reforma de Caracalla que aparecería el antoniniano. ¿Vale? El antoniniano, en teoría, vale dos, dos eh, denarios. ¿Vale? Lo que pasa es que la cantidad de plata que tiene es de uno y medio. Es decir, que teóricamente el valor nominal, es decir, el valor por el que tu, el valor facial, ¿no? Que, que tiene una moneda, valdría dos, dos denarios, pero en realidad, su valor intrínseco es menor, es de uno y medio. ¿Vale? Es decir, que de alguna manera estás generando inflación. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, pues tenemos esas monedas, luego ya más adelante, pues seguimos teniendo estos antoninanos, pero ya van perdiendo plata, como podemos ver. ¿Vale? Ya está la moneda más bastardeada. Exacto, exacto. O sea, podemos, pasamos de una moneda republicana en la que tiene una plata prácticamente pura. Luego pasamos a periodo de Augusto, que prácticamente también tiene una plata pura, y luego ya el antoniniano, pues que andamos, pues yo qué sé. El antoniniano en época de Filipo no lo sé exactamente, ¿vale? Pero es un bello en alto, ¿vale? Digamos pues que la plata se reduce muchísimo. Y luego ya más adelante, pues cuando ya se van acabando... Bueno, cuando hay tanto caos, las minas están medio agotadas y, y todo es un caos terrible, pues bueno, pues tenemos estas, estas monedas, ¿no? Que cada vez, evidentemente, la gente no es tonta, ¿no? Y, y, se, y, y evidentemente esto ya no vale ni pues vale muy poco. Vale, vale menos que los bolívares. Exacto, exacto, exacto. Y luego ya, pues tendríamos las monedas de oro, que por desgracia no te puedo enseñar ninguna, que tendremos el áureo ¿vale? Los áureos eh, habría medios, medio aureos también, ¿vale? O sea, como tenemos los quinarios y los denarios, pues también habría aureos y medio aureos. Los aureos equivalen eh, a 25 denarios, ¿de acuerdo? O sea, 25 denarios es un aureo. Y por, lo por lógica, 12 aureos y medio sería medio, medio aureo. ¿De acuerdo? Esto estamos hablando de época del alto imperio, antes de las reformas de del siglo III y todo esto, ¿vale? O sea, la época buena, la época buena, que aun con todo en esta época también se va reduciendo la plata. Y, y bueno, ¿por qué era esto? Bueno, pues porque si tú también rebajas la pureza, pues no gastas tanta plata, ¿no? No, 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 no usas eh, tantos recursos para hacer moneda, igual puedes pagar a la gente igual sin que se den cuenta, ¿no? <laughs> y les puedes pagar con, utilizando menos. Menos plata, ¿no? Pero bueno, a la larga la gente tampoco es tonta, y, y bueno, y estas cosas se saben, ¿no? Y se va bastardeando, como, como bien dices, se va bastardeando la moneda. Y bueno, hay una imagen que aparecen tres monedas, básicamente, pues para, para que la gente tenga una idea de, de estas diferencias, ¿no? Estos diferentes periodos. En la primera vemos la moneda, la moneda republicana, en la que, bueno, pues. Eh, se ve una, una, un cóspel un poco más irregular, pero la plata pues, pues era más pura. Cuando hablamos de más puro pues hablamos de más del 95% de plata, ¿vale? O sea, la plata tiene mucha cantidad de plata. Luego tenemos el denario de Tito, que bueno pues ahí vemos que está un poco oscurecido, ¿no? Lo que comentábamos antes un poco de, la, de esas pátinas, está un poco oscurecido. Pero eh, esta moneda, pues, eh, tiene plata, tiene muchísima plata, pero bueno, quizá ya no tanto, ¿no? Y luego tenemos la, el, el, un antoniniano, como vemos ahí, el antoniniano es más grande que el denario, y aunque son muy bonitos, eh, se pueden encontrar los antoninianos muy, en muy buena conservación y a buen precio, porque hay muchos, no están tan, tan demandados como, como los denarios de los emperadores del siglo I o el siglo II. Eh, bueno, pues allí la cantidad de plata, aunque parezca muy brillante y muy esto, pues era bastante menor, ¿vale? Bastante menor, o sea, llegando incluso pues al 50, ¿vale? 50-40 eh, y luego ya pues llegamos a la época de Galieno en la que está el famoso, la famosa pureza del 3%, que es lo que es en numismática que se llama Bellón Bajo, ¿vale? Tenemos... Las monedas de vellón son las que tienen eh, mezclados en la moneda de plata y la moneda, y, o sea, la, el metal de plata y metal de bronce y otros metales en una proporción, pues, más alta o más baja. Es decir, si la plata es más alta, diríamos que es vellón alto, ¿vale? Si es muy baja, es decir, menor al 10% de plata, diríamos que es vellón bajo, ¿vale? Y ya la moneda, pues... Se nota, pues, eh, hay monedas que son prácticamente oscuras, ¿de acuerdo? O sea, eso se, se puede ver. Y no significa que la moneda, a lo mejor, eh, luego en el mercado te la puedas encontrar más barata porque sea de bellón bajo. O sea, eso no funciona así. Eh, quizá la moneda, pues, está muy bien conservada, eh, aunque, no, aunque no tenga casi plata. Esta es, es rara, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor el denario... Un denario de yo que sé de antonino pío, te lo puedes encontrar más barato que un antoniniano de probo de muy bien conservado, vale. O sea, todo eso dependerá un poquito del mercado. Pero bueno, ahí vemos esas tres monedas, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea de, de esas diferentes etapas. La época republicana. Estamos hablando de, del siglo II, del final del siglo II, antes de Cristo. La, la época de Tito, ¿no? Ahí más o menos, pues, esos años 70, ¿no? Del siglo I. Y Filipo el árabe, que estaríamos, pues, a principios, pues, en los años 30, 40 del siglo III, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, ya pasaríamos un poco, a ver un poco estas monedas, ¿no? Entonces, eh, veríamos allí la primera, que es la, esta moneda republicana, un poquito más de cerca, ¿de acuerdo? Vemos allí... Eso, el reverso, que sería un reverso, eh, en este caso, eh, sin leyenda, ¿de acuerdo? Est estas monedas que son anónimas, una anónima tardía. Luego pasaríamos a un cuadrante, ¿de acuerdo? ¿Veis? Eh, cu los cuadrantes serán de, pues, bueno, pues de bronce, generalmente, ya en época imperial. Luego veríamos un as. ¿Vale? Con esa pátina oscura, este, en este caso es una as de Nerva. Ahí vemos un poquito la nariz, ¿no? Adivinamos un poquito la nariz de, de este emperador tan característica. Luego pasamos al Sestercio de Trajano, que es una de. Igual no está súper bien conservado lo que es el busto, ¿no? Pero es una moneda, es una de mis favoritas porque es muy bonita. Es muy bonita en cuanto a la, a la pátina en cuanto al busto, ¿no? que se distingue perfectamente que es trajano, y sobre todo porque es un sestercio. Y los sestercios, eh, a, los, a los que coleccionamos monedas nos gustan mucho, porque son muy grandes y, y si está un poquito bien conservado, pues se puede disfrutar mucho por el peso, se disfruta mucho el peso, el tacto, eh, luego si se distingue en las leyendas, el busto. So, los tercios son, para mí, son mis monedas favoritas. <laughs> Mucho más que los denarios, ¿eh? Mucho más que los denarios. Vale, lo siguiente que vemos es un quinario. El quinario, como hemos dicho, eh, sería la mitad de un denario, ¿no? Ocho, ocho ases. Y en este caso, se trata de un quinario de Augusto. Eh, se trataría de, de un quinario de, de una ciudad provincial, ¿no? De Mérita Augusta, de cuando se hizo la. Cuando se hizo esa ciudad, ¿de acuerdo? Esa, esa colonia. Luego tendríamos un denario, en este caso es un denario de Tito, ahí se puede ver, ¿no? O sea, a veces viéndose a primera vista y dices, ¿quién es? Tito Vespasiano, ¿no? Pues no, Tito. O sea, una vez ves. 200, 500 monedas, <laughs> ya consigues distinguir bastante bastante decentemente quién es quién, ¿no? Está difícil, algún... ¿eh? Porque se parecen un montón. Sí, sí, es. Eh, sí, Vespasiano y Tito, a una primera vista de, del busto, a veces se confunden, ¿no? Pero bueno, para eso está la leyenda, para la, la leyenda, el tipo, ¿no? Eh, donde se puede ver. Se puede ver muchas cosas. Además, estos. Las tribunas potestas y todas estas cosas eh, es muy, son muy, muy amplias porque, claro, eh, tenían desde antes de ser emperadores. O sea, Domiciano y Tito tienen un montonazo de tribuna potestas. Porque Tito estuvo, estuvo apenas dos años. Creo que no llegó. Pero sí mm. llegó a dos años. Y tiene un montonazo, claro, de cuando era César. De cuando era, C de cuando era César, de cuando su padre era Augusto pues tiene un montón de tribuna potestas y de historias de estas, ¿no? Eh, o, sí. o más que tribuna potestas, quizá eh, eh, imperio preconsular, quizás. Exacto, exacto, eso es, eso es. Sí, es que esto para el que no lo sepas es una forma como de asociar al hijo al trono, ¿no? Le da eso diferentes es. poderes que tienen otros magistrados para que vayan haciendo en eh, como si fuese su padre, ¿no? En este caso, que Tito era el hijo mayor de, de Vespasiano. Pues sería como un poder que se le otorga pues para que pueda cumplir con esas funciones. ya te está dando a entender de que esta es la, la persona que, que una vez muerto el, el emperador pues se le dará el trono. Claro, claro, eso es, eso es. Y bueno, luego tenemos pues a, a este, al Felipo el Árabe, ¿no? Felipo el Árabe es un, uno de los emperadores favoritos del siglo III porque, siempre lo digo, ¿no? Hizo la fiesta del milenio. Mm. Y a ver, le fue muy mal en otras cosas, pero debía ser una fiesta. El milenario de Roma, <laughs> sí, sí. Debía hacer una fiesta del milenio. Que, que vamos, y ahí de hecho tiene monedas eh, conmemorativas de, de todo esto, ¿no? En la que aparece su hijo, su mujer, aparecen incluso las oficinas, ¿vale? En números romanos, es raro, ¿no? Normalmente, luego, en el futuro, las oficinas suelen aparecer con, con letras griegas. Y en este caso pues, aparece con números romanos y, y es muy curioso. Son, son monedas muy curiosas. Y de hecho, hay gente que las colecciona. Eh, colecciona eh, las monedas de, ese, de los años de, de esta fiesta del milenio. ¿no? De, y, y bueno, y hay varios, ¿no? Hay varios animales, hay un hipopótamo, hay un antílope. Hay diferentes representaciones, ¿no? Y son muy bonitas, la verdad, son muy curiosas. En este caso no es una de ellas, no es una de estas de la fiesta esta que te comento, pero el árabe es alguien que a mí me cae bien. A mí me cae bien porque Ay, me empezó a caer bien cuando escuché a Carlos de Miguel que le caía sí. bien y eso, y eso nos lo transmite. Sí, sí, sí. este hombre le cae bien a alguien, significa que esa persona tiene algún tipo de virtud. Sí, 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 sí. Sí, porque... Sí, porque eh, él, él, lo Carlos lo pinta un poco como muy social, ¿no? Muy que pensaba mucho en, en el bien del imperio en realidad, pero claro, no pudo ser, no pudo ser. Lo intentó, que es lo importante? Lo intentó, lo intentó, lo intentó, pero no pudo ser, ¿no? Bueno, y luego ya tenemos un antoniniano de Probo. Ya vemos allí que, que cambia un poquito la cosa, ¿no? Ya vemos como como el emperador está representado un poco más estoicamente con armadura, ¿no? Eso, los tiempos vemos que están cambiando. Eh, no son bustos tan clásicos como antes, sino que son bustos más eh, austeros, digamos, ¿no? Eh, todo con los tiempos tan terribles que había, ¿no? De militares, ¿no? Sobre todo con una imagen militar, una imagen con el casco, la, la armadura, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí vemos, pues bueno, esto sigue siendo un antoniniano, pero... Ya hemos pasado la época de Galieno, estamos ya en, bueno, pues, con el ecuador, el de, yo ha pasado el ecuador desde el siglo III, ¿no? Ya tirando por los emperadores ilirios y todo esto. Y, y bueno, pues, vemos que el bellón pues, es lo que, lo que predomina, ¿no? Luego habrá diferentes reformas, ¿vale? Más adelante, pero eso ya, ya es otra historia. <laughs> y, bueno, pues, ya, si quieres, pasamos a ver un poquito eh, cómo leer una moneda de estas, ¿vale? Eh, entonces, la primera que vemos es un cuadrante. ¿Vale? Eh, he escogido dos, un cuadrante de que veremos quién y eh, un denario de Alejandro Severo, ¿de acuerdo? Entonces, el primero vamos a ver este cuadrante. A ver, eh, este cuadrante en el anverso, porque hay que saber lo que es el anverso y el reverso, ¿vale? En el anverso aparecen las letras SC, ¿vale? En este caso. Eh, que hemos dicho que, que significa el Senado Consulto, porque se supone que el Senado era el que emitía estas monedas de menor valor, y a diferencia, es decir, las de bronce, las de bicalco, y a diferencia de los denarios y los aurios, que eran los metales más nobles, más valiosos, que los emitía el emperador, ¿no? con el que pues, solía pagar, sobre todo, a, a las tropas, al ejército. Además, bueno, el oro, pues, yo pues, qué sé, pues, por tratados eh, con otros reinos, con otros sitios, ¿no? Pues, estas cosas, la diplomacia, ¿no? La diplomacia romana. Además, entre estas dos letras vemos una especie de casco gorreo que era el pilius, eh, que se asociaba con la manumisión de los, los esclavos que lo llevaban a partir de su liberación, ¿no? Era una representación, ¿de acuerdo?, eh, y esto, bueno, pues eh, se relaciona con el reverso, con lo que aparece en el reverso, que aparecen tres letras RCC, que se puede referir a la remisión ducentesima, una especie de perdón fiscal del 0,5% de los impuestos sobre las ventas. Estaba hasta conmemorando algo. O sea, una reducción de impuestos, ¿vale? Una algo bueno para el pueblo. Y eh, está es ligado. Pues por supuesto, a la libertad, al Pelius. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos de esta moneda? Tenemos la leyenda de Anverso, ¿vale? ¿Qué vemos que pone allí? Empezamos, creo que empieza, no la estoy viendo ahora, A ver, sí. Vale, empieza a las 6, ¿vale? Empieza a las 6. Vemos C Caesar. Cayo César, ¿no? Exacto, C. Caesar, de Cayo César, Divi, Aug, Pron, Aug. ¿Esto qué significa? Pues a ver, hay que ver esa C que has visto, que has dicho tú antes, y sobre todo la palabra Pron, ¿vale? Pron, Aug. Es decir, eso significa bisnieto de Augusto. ¿Y quién fue bisnieto de Augusto y lleva la C por delante? Pues efectivamente, Calígula, ¿de acuerdo? Pero luego, que, perdóname, que me imagino que esta sí. C no haría referencia a Calígula, porque creo que le cabreaba un poquito que le llamaban así. No, eh, callo, callo, callo. Callo. Sí, callo, callo, callo. Por eso, que si, si vemos que la C, si eso nos tenemos que fijar en la C y luego en Divi, porque estamos viendo que Divi au, pron au, es decir, el bisnieto el del divino, del divino Augusto, ¿no? Entonces, eh, allá vemos que es Calígula. Y si vamos al reverso... Es muy fácil ver más o menos dónde, en qué año está, está, está cuñada, ¿no? Pone pon M, es decir, me parece que aparece, empieza también a las 6, ya me lo dirás tú, pon M, aparece las, empieza, a las empieza, 6. empieza a las 12. A las 12, venga, pues a las 12. Pon M, TRP, cuatro palitos, PP, costert, ¿vale? ¿Esto qué significa? A ver si nos no lo puede decir tú, Adrián. Va a... juego, ¿eh? Venga. Pont Pontífice máximo. Ajá. Tribunicia potestas. Ajá. O sea, el cuarto año de su tribunicia potestas. Eso es. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. sí. La tribunicia vale. potestas, para el que okay. no lo sepa, es la capacidad de veto que tenían los tribunos de la plebe, que era una de las atribuciones que tenía el, el emperador o el que Va a ser más correcto en esta época. Bueno, la, la principal. Porque sí. gracias, a eso, eso... gracias a eso pudo hacer y deshacer todo. Y eso y el imperio preconsular en mayo. Y para vale, el siguiente, Pepe. Pepe, ¿qué es? Pepe, ahí ya me pillas. Eso es Pater Patriae. Ah, padre de la patria. Padre de la Sí, eran todos, sí, sí, todos eran padres de la patria. Y luego Costert, pues tres veces... A a a el ¿no? ¿no? Exacto. A ver, esto de los consulados, eh, no siempre todos los años eh, lo hacían el consulado, ¿vale? Eh, hay muchos emperadores que igual han gobernado mucho y tienen cinco consulados o tal, ¿vale? Esto es porque eh, se pues ejercían el consulado esos años, pero otros años lo hacían otros. Entonces, eh, o sea, así como el tribunal potesta, sí que era cada año. El, el consulado no tenía por qué coincidir, en este caso sí, porque Calígula estuvo tres o cuatro años, me parece, pero hay otros que, que no es así, ¿de acuerdo? Sí, entonces... El consulado, se poli... sí. el consulado sí, era como lo que decimos en español, para mantener un poco el paripé de esa afición republicana, ¿no? Porque el cónsul de la república, era la máxima autoridad del Estado, y en anuales... Y el imperio, bueno, pues ya fue una cosa que ya se degeneró bastante en el sentido de que ya se repartían consulados a todos aquellos amiguitos del príncipe que quería tener contentos y como una forma de premiarlos por, por sus servicios y para darle ese barniz, ¿no? De como, ah, mira, ya tengo ese poder porque soy cónsul porque me han, me han votado. ¿sabes? Pero bueno, eso estaba más amañado, vamos, que, que las escopetas de la feria y bueno pero era ultra aunque tampoco era algo que te diera un poder que te cagas pero era algo súper prestigioso exacto era como ser reina de las fiestas o sea en un pueblo era la reina del baile, no, era, la reina del baile. era como el, era el culmen a cualquier carrera de cualquier familia senatorial o sea que no había llegado a cónsul su no había a ver tenía prestigio no sí jedir era, era pretor no me salía la palabra Vale, pero el consulado era lo que te marcaba con que ya habías llegado a la cúspide de, de, tu carrera, sí. de tu carrera en el curso sonoro. Y lo de la tribunicia potestas, pues a lo mejor podía renovarse por 5 o 20 años, lo que se considera ser necesaria, previa votación del Senado, que bueno, que ya sabemos quién había ahí. Bueno. Sí, bueno, de hecho, la, la, la tribunicia potestas eh, se renovaba cada año al principio. Se renovaba eh, desde que eras emperador, es decir, desde el momento en que te daban la tribunicia potestas, se renovaba ese año, como veremos en Calígula. Pero luego más adelante se renovaba ya el 1 de, el 1 de enero, de acuerdo. O sea, era, empezaba el año entero. Es decir, que por ejemplo, si tú eras emperador en el 1 de diciembre, pues tu primera tribunicia potestas era un mes. Pero la segunda ya empezaba el, el 1 de enero, ¿vale? En cambio, anteriormente, si era del 1 de diciembre, pues se renovaba al siguiente 1 de diciembre, ¿vale? Pero cada año se renovaba la tribunicia uh -huh. potestas. Entonces, eh, en la leyenda del reverso, hemos visto esto, ¿no? Terceras tercer veces cónsul, eh, cuarta vez tribuna potestas, parte de la patria. Bueno, pues estos son pistas, pistas que eh, tenemos en estas monedas hay algunas que no tienen estas pistas ¿eh? que son más complicadas pero en este caso es una moneda fácil de datar porque tiene muchas pistas es decir eh, lo típico de un emperador es que sea pontífice máximo padre de la patria vale las dos cosas nos indican el momento de reinado el que en el que se acuñó el cuadrante eh, su cuarta tribuna tribunicia potestas nos ha afinado más, ¿vale? Que se renovaba cada año. En el caso de Calígula, recibió su tribuna potestas un 18 de marzo y cada año se le renovaba en esa misma fecha. Y luego en su tercer consulado. Entonces, teniendo en cuenta que la moneda dice que estaba en su cuarto y último año de tribunia, tribunicia potestas y que fue asesinado el 24 de enero no llegó a obtener su, su renovación en marzo, en este caso esta moneda se acuñó en sus últimos meses de vida, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos la siguiente imagen, que es una tabla, uh -huh. allí podemos ver perfectamente, pues un poquito, eh, que sería, estaríamos hablando del año 40 o el año 41, ¿de acuerdo? La cuarta tribunicia potestas, más bien el año 40, porque estamos en el tercer consulado. Entonces, eh, eso nos da la pista, ¿no? De estas, estamos en el año 40, tercer consulado, y bueno, pues a finales de ese año, ¿vale? Y ya pues quedaría, le quedaría poquito tiempo, ¿de acuerdo? Vemos que el de Calígula es muy fácil porque eh, sí. se supone que fue del 37 al 41, es muy facilito, pero si nos fijamos en Tiberio, nos fijamos en Augusto, pues a ver, allí también, <laughs> también, pero bueno. Eh, ya tiene más tribunicia potestas, veis, veis lo, lo que os decía de los consulados, ¿no? Que, que tampoco comparado con los años que han, que han estado, no tienen tantos, etcétera, ¿no? Incluso hay algunos que a veces estos datos no nos faltan. Nos faltan a veces tribunicia potestas, nos faltan ciertas cosas que nos dan pistas de en qué año, de en qué año es la moneda. Por ejemplo, con Adriano, hay algunas que pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos si queréis a la siguiente, ¿de acuerdo? Veis que es fácil, o sea, si tenemos muchos datos es muy fácil datarla, uh. ¿de acuerdo? Luego, a ver si pasamos a la siguiente, a ver si la encuentro aquí. A ver, espera, ¿eh? A ver si la veo. Que sería la de Alejandro Severo. Vale. Bueno, tenemos eh, ya una moneda y esto es un denario, un denario imperial. Eh, estamos en la época de Alejandro Severo. Hay que decir que eh, aunque Caracalla fuera el que inició el tema del Antoniniano, eh, con el Leogábalo, es decir, el anterior a este, eh, hubo un parón, ¿vale? se decidió dejar de hacer Antoninianos y con este y creo que con el siguiente, con Maximino el Tracio. No hubo Antoninianos, de acuerdo. Es decir, se volvió un poco al patrón denario otra vez, de acuerdo. Porque de hecho el Antoniniano era una moneda. Luego se volvió ya en serio y ya se, ya se eliminó el denario, ¿no? Creo que con Gordiano III Pero el Antoniniano era una moneda que no era muy querida. Entonces bueno, pues aquí tenemos un denario de Alejandro Severo, ¿vale? Entonces cómo sabemos que de qué año es? Bueno, pues ahí vemos el anverso, vemos al, al, el busto de Alejandro Severo, la cabeza de Alejandro Severo a la derecha, eh, laureada, ¿vale? Como veis no tiene ninguna corona, no está desnuda, tiene un laurel y vemos un poco la leyenda, ¿no? Imperator, Severus, ah, eh, Severus Alejandro, Augusto, ¿vale? Ahí simplemente pues nos está diciendo el nombre, ¿vale? El nombre de, de este emperador. Pero para datarla tenemos que ir al reverso, ¿vale? Al reverso, ahí tenemos una, una alegoría que exactamente ahora no nos, nos puedo decir cuál es, ¿vale? Eh, y en, y lo, pero lo importante para nosotros es la leyenda. ¿Y qué dice la leyenda? Pues bueno, tribu, ahí vemos eh, Tribuna Potestas 8. Al principio es. P.M. Pontífice Máximo, Tribuna Potestas 8, Cos 3 y Padre de la Patria, vale, Padre de la Patria, Pepe. Entonces con esos dos datos, sabiendo que es tres veces consul y Tribuna Potestas 8, pues ya sabemos perfectamente el año en que de, de esta moneda. Si vamos a la tabla, vale, si vamos a la tabla, pues vamos a buscar eh, Tribuna Potestas 8. Y encima coincide perfectamente con el consulado, pues sabemos que estamos hablando del año 229, vale, más o menos en mitad de su vale, de su vale. Estas cosas al que estudia la, la moneda son importantes, pues bueno, porque le permite comparar, ¿no? Pues unos años, otros, eh, cómo estaba más o menos, pues cómo estaba grabada la moneda. Que bueno, pues son datos, son informaciones. ¿Vale? Que, que vienen muy bien para el que estudia la moneda, ¿no? Es decir, desde el inicio de un emperador hasta el final, pues se pueden ver, eh, claro, porque nos cuenta que los emperadores tenían una trayectoria en la que a veces, pues yo qué sé, pues igual en un principio, pues Alejandro Severo, la influencia de su madre era muy fuerte, luego ya no tanto, luego... Entonces, todas estas cosas eh, se pueden ver reflejadas en la moneda, ¿no? Y para el que estudia la moneda, todo esto es muy importante porque puede ver un poquito esa evolución, un poquito si se fue perdiendo metal, el tipo de divinidades que se fueron representando, eh, las representaciones de, de las monedas con su madre, con, en este caso Julia Mamea, también al principio con Julia Mesa, eh, al final, pues también con la, con la esposa de con la esposa de Severo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, eh, para, hay gente que, por ejemplo, yo colección un poco un poquito de todo, ¿no? En cuanto a moneda romana tal, pero hay gente que se centra, se puede centrar en un determinado emperador y puede estudiar ese emperador con, bueno, pues con todos los reversos que pueda, eh, incluso pues a veces en un mismo reverso pues diferentes cuños, ¿vale? O sea, hay mucho tipo de coleccionismo especializado que ayuda al estudio de la numismática. ...y que aporta al estudio de la numismática, ¿vale? O sea, todas estas cosas que os estoy contando... ...toda esta información... Eh, ...es porque ha habido gente en el pasado... ...pues que se ha dedicado a estudiar... ...todo esto, ¿no? O sea, para algunos el tema de las monedas... ...pues aparentemente es un peñazo tremendo, ¿no? Pero eh, hay otras personas que nos parece algo muy estimulante... ...muy curioso... ...y eh, incluso hay gente pues que llega a escribir catálogos... ...libros especializados... Eh, yo sé, pues la diferencia entre el cuño de del final del reinado de Felipe y el principio de del Ricordino III, porque al parecer hay un grabador que se parecen, ¿sabes? O sea, se pueden llegar a afinar muchísimo el, el tema de del estudio numismático, ¿no? Y más en esta época del siglo III, ¿no? Donde tenemos mucha, mucha moneda, ¿no? Y entonces por eso, o sea, todas estas cosas, todos estos datos... Eh, aparte de ser curiosos, de, de identificar monedas, de cuando vais a un museo decís, ostras, pues mira, esto es un antoniñano, ostras, esto está radiado, pues esto no puede ser tal, ¿no? Aparte de estas mm, cosas que son un poco más obvias al principio, pero mm, más adelante eh, se puede afinar muchísimo, ¿vale? O sea, te puedes meter. Eh, bastante en el, en el tema, ¿no? Y, y bueno, pues aquí vemos estos dos ejemplos de cómo datar eh, ejemplos fáciles, vale, Lo hay a otros que son un poco más complicados, uh -huh. pero para datar eh, monedas imperiales, vale, tanto de monedas imperiales en bronce, en denario, vale, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, ya por último. Eh, explicaros, pues bueno, lo que hablábamos un poco al principio ¿no? que respecto a los reversos, pues puede haber cosas muy interesantes. Por ejemplo, hemos hablado de los juegos seculares ¿no? de, del tema del, del milenio de con el Filipo el Árabe. Eh, por ejemplo, Galieno. Hay, tiene, hay una serie también muy bonita que es el Zoo de Galieno, en el que tiene un montón de, de reversos con animales. Con animales mitológicos, con animales eh, antílopes, ¿no? De hecho, son, son reversos bastante comunes en él. Eh, son monedas muy coleccionadas. Luego tenemos eh, otra serie que podría coleccionarse también, que sean los monumentos, ¿no? Pues yo qué sé, pues de Nerón hemos hablado de, del puerto de Ostia, también podemos hablar del templo de Jano, ¿no? Que hice un, un vídeo hace poquito, ¿no? De una moneda de Nerón, de unas de Nerón. En la que, bueno, pues ese famoso templo, ¿no? Que se, se cerraban tiempos de paz y se abrían tiempos de guerra, o al revés, no me acuerdo. <laughs> creo, que, creo que era así. Se cerraban tiempos de paz. Se cerraban tiempos de paz sí. y se abrían tiempos de guerra. Eh, pues tenemos la columna de Trajano, tenemos también, en, creo que en monedas, no sé si en monedas imperiales, el, los rostra, ¿vale? También están representados con, las, con esas proas de. Esas pruebas, bueno, esas que no me acuerdo cómo se llaman ahora. Los tirremes. Eh, exacto, sí, sí. exacto. Bueno, pues está representado con eso. Eh, tenemos el templo de Rómulo. Eh, bueno, tenemos de, de Rómulo o del hijo de, de Magencio. ¿eh? <laughs> no el tem ¿vale? Tenemos el templo de las Vestales. Eh, tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Incluso hay una moneda. Creo que es un aureo, no estoy seguro. En el que se ve perfectamente el mismo caballo y la misma forma de eh, Marco Aurelio a caballo que está en, en Roma, ¿no? En, en los museos capitolinos, y hay una moneda que tiene práctica, o sea, que tiene que ser esa, ¿vale? tiene que ser ese, esa representación ¿no? de, de Marco, Marco Aurelio a caballo. Y, y bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimos monumentos, muchísimos templos también. O sea, si queréis coleccionar, por ejemplo, o ver monedas con monumentos, también es una, a lo mejor es un poquito más caro que el zoo de Galieno o que los juegos seculares, pero también se puede hacer. Y una muy famosa y muy conocida es, son los viajes de Adriano, ¿vale? Eh, a ver, Adriano cuando llegó a Roma después de, de pasar por, por las provincias, ¿no?, para controlar un poquito políticamente, ¿no?, a ver cómo iba la cosa, ¿no? Pues eh, bueno, pues hicieron monedas de eh, bastantes provincias de este emperador, ¿vale? Por ejemplo, de Hispania, de, de Italia, eh, de Egipto, de Egipto, exacto, incluso, incluso, de, incluso de ciudades también, ¿no? Pues de Egipto, de Alejandría, o sea, es decir, de, también del Nilo, ¿no? De, de representado, representado representando ríos, eh, etcétera, ¿no? Hicieron, hicieron esto. Bueno, pues estas monedas eh, a lo mejor pues ya no están tan, tan asequibles, pero también son muy coleccionadas. Y, y bueno, pues es una manera también pues, de iniciarse, ¿no? Pues si a lo mejor no quieres hacer simplemente emperadores, pues quieres centrarte en uno, ¿no? pues, pues también lo puedes hacer, ¿no? Y luego, pues aparte de Adriano, ¿no? De, de los famosos viajes de Adriano, que importante, recuerdo no las acuñó en los viajes las acuñó ya cuando volvió a Roma ¿vale? porque hay gente que se piensa que igual estuvo en Hispania y se acuñaron no, no, o sea, se las acuñó todas en Roma y, y luego pues no sé, o sea, luego pues por ejemplo las consecratio, ¿no? también de diferentes emperadores de los que no se ha hecho damnatio memoriae eh, bueno pues está la consecratio, ¿no? que es esa ceremonia ¿no? que es como el paso a la otra vida, que se quema y tal, ¿no? O sea, tenemos la, la pira funeraria, ¿vale? Que luego se quemaba, y luego tenemos también el águila, ¿no? Y con la palabra consecratio, bueno, pues esas también son, son bastante coleccionadas, ¿no? De, de diferentes emperadores. Los Divo, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener al emperador Adriano. Y luego hay monedas más adelante, hechas por otros emperadores, acuñadas por otros emperadores, hechas del de divino Adriano o del divino Augusto, o de, ¿vale? Entonces, esas también son, son monedas especiales, que a lo mejor no son del emperador en sí acuñadas, o que se refieren a él, pero son de otro, ¿no? O sea, eso hay que distinguirlo. Por ejemplo, hay monedas de, de este, ¿cómo se llama?, de Antonino Pío, del divino Antonino Pío, que no han sido acuñadas lógicamente por él, sino por el siguiente, que sería pues Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio acuñó pues eh, monedas de Antonino Pío y de hecho en los catálogos esas monedas lo lógico es que aparezcan con Marco Aurelio, no como Antonino Pío, ¿Vale? Puede ser que a lo mejor alguno pues por tema de iniciación pues lo ponga allí. Pero por lógica eh, se hacen por secas por a nivel cronológico, ¿no? Entonces, eh, esa se pondría ya con Marco Aurelio. O sea, son hay mucho tipo de reversos y luego ya pues, tenemos los reversos típicos de divinidades, de alegorías, ¿vale? Que también se pueden coleccionar. Es decir, pues puedo yo coger el qué sé, pues, eh, o, o yo qué sé, o de, o de monedas de mujeres, ¿vale? Pues de Faustina, de Julia Mamea, de Julia Mesa, de Julia Domna. De, de todas las mujeres de los del siglo XIII, que hay un montón, de Sabina, de tal, o sea, también se puede hacer una colección de monedas femeninas y no tienen por qué ser denarios, pueden ser sestercios, pueden ser, no sé, es que se puede coleccionar de tantas monedas variables que, que son infinitas, ¿no? Muy bien, pues ha sido un tour muy, muy interesante para se quiere iniciar a la, a la moneda romana. Creo que ha quedado un programa bastante curioso, ¿no? Porque es, es muy... Sí, sí, me he sorprendido para, para muy bien, en el sentido que creo que hemos... Bueno, has tocado todos los palos, ¿no? De cómo diferenciar una moneda republicana a una imperial está bastante claro, a la manera de leerla, los diferentes, los diferentes numerales, cómo distinguirla, um, la diferencia que hay entre un sestercio y un as, por poner un ejemplo una cronología bastante tensa o sea que no que te felicito por este pedazo de explicación porque el que tenga dudas o el que se quiera iniciar yo creo que esto es me estoy flipando mucho pero esto, esto es como una guía ¿eh? sí a ver es algo es, esto es lo básico prácticamente o sea lo básico para empezar a andar un poquito es pues de ver y ver un montón de monedas pues te puedes ya ver un poco, pues yo qué sé, por ejemplo los del siglo III hay un montón, pero de verlos tantos, pues ya sabes distinguir un Gordiano de un Felipo, de un no sé qué, no sé cuántos, nada más lo ves y dices, hostia, este es Trajan o este es mm. tal entonces bueno, pero eso es de ver mucho pero luego el tema este de de las de las, de las dataciones y todo esto pues bueno, también es interesante sobre todo eh, que a la gente pues le entre la curiosidad y que no vea las monedas si no colecciona, pues como la parte aburrida de un museo, ¿vale? Sino que intentes ver o hacer un esfuerzo y dices, hostia, pues esto tiene que, esto es, esto no es de plata, esto no está... Pues entonces tiene que ser un as, un dupondio, ¿vale? Eh, si es un dupondio, pues si es a partir de enero, pues sabemos que, que están radiados, tienen una corona. Si no, pues ya es más difícil distinguirlo de un as, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la leyenda, ¿no? Pues ver un poquito... A ver, normalmente los museos no suelen ser muy... es decir, las monedas, o bien te dicen simplemente monedas de plata romanas, ¿vale? Si a lo mejor son un poco más específicos, te pueden decir denario de Nerón, ¿vale? O moneda datada en el tal, pero poco más, ¿vale? Entonces, esta información es buena, o sea, esto básico porque mmm, si vais allí y veis que la información mmm, es muy austera en ese aspecto, pues bueno, pues podéis a lo mejor pues mmm, intentar investigar con la vista un poquito más, ¿no? O en cualquier sitio por internet o si coleccionas o queréis compraros una moneda romana, pues ya sabéis un poco lo que os puede interesar, ¿vale? Yo. Que hay diferentes ¿Vale? De momento tienen este programa que yo creo que ya, como una iniciación a la numismática, yo creo que ha quedado vamos fantástico. No sé qué dirán los numismáticos, de, me dirán, hola, que las cabras bueno, aquí y allá y, y, y tal, pero bueno, sabe, lo, para, lo algo, para algo básico, para algo básico sí, yo sí. creo que funciona. Yo creo que me lo voy a volver a ver antes de leerme cualquier libro sobre numismática que tengo pendientes. ¿No? Y más bibliografía que me tienes que pasar luego detrás de la trastienda. Ah, sí, hombre, sí, lo que tú quieras. Uh... A ver, otra cosa que no he dicho, vale, que también es importante. Eh, a ver, eh, eh, a la hora de ver las monedas y de, y de buscar y tal, evidentemente no, o sea, tienes que tener un libro, un catálogo, vale. Puede, hay libros en los que te explican un poquito ciertas cosas pero sobre todo es importante los catálogos que suelen estar en inglés, ¿vale? O sea, bueno, pues ahí ahora como está el Google este, pues le hacéis la foto, ¿no? Que te traduzca todo, pero bueno, está en, está, suelen estar en inglés y son catálogos, pues bueno, que hay algunos que son más canónicos que otros, es decir, canónico, pues que, por ejemplo, si tú vas a un museo y está la moneda registrada, catalogada, pues te va a decir, mira, esta moneda pertenece al que está en el RIC, en el Roman Imperial Coins, número tal, 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 emperador no sé qué, ¿vale? Pues es el catálogo canónico, pero luego hay otros muchos que igual te lo, te lo explican de otra manera, o te lo dividen de otra manera, o lo que sea, que también se pueden usar. Pero bueno, otros más completos, tal, pues ahí podéis buscar todas las monedas, ahí se explican verso, reverso, no sé qué, no sé cuántos, y es el, allí es donde yo, por ejemplo, los, la gente que le gusta la numismática, los numismáticos, pues eh, miramos pues un poco las monedas que nos pueden interesar o las monedas que tienen este reverso que es parecido o ese tipo de cosas no o sea que el mundo de la numismática se pueda ampliar ya para Muchísimo. sí 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 sí, ya sí. para sí. y algún libro que quieras recomendar que pueda poner después en comentarios para que la gente haga una breve una breve introducción bueno a ver pues habría dos. uno está descatalogado bueno tres eh, a ver, si es de moneda romana, el, hay un el prontuario, si podéis conseguir un prontuario de moneda romana, que ese ya no lo editan porque es del año de la pera, pero bueno, lo podéis encontrar en tu colección o lo que sea, ¿vale? Eh, ese está en español, ese está en español, tiene algún, algún error, pero bueno, pero es recomendable. No solo hay de época romana, ¿eh? O sea, prontuario es... Simplemente, pues bueno, pues iniciarte en la moneda republicana, en la moneda imperial, ver lo básico que, y ya está. Eh, luego tenemos catálogos eh, que tendríamos el Roman Coins Under Values, ¿vale? Que sería, digamos que el que se inicia en moneda romana, pues el catálogo que, que, to, que todo el mundo empieza, ¿no? Con, con ese que se explican. Está en inglés, pero se explican todas las cosas de una manera bastante amena. Los emperadores, ¿vale? Se ve un poco, hay fotos, por lo tanto se ven más o menos las monedas que, que hay. No salen todas, es, un... es más, como, más o menos, pues para ver monedas parecidas a la tuya, ¿no? Pues igual coincide que está la tuya o la que quieres buscar, pero no, pero habrá alguna parecida. Para buscar las monedas más a nivel completo, pues tendríamos el RIC vale, que es el Roman Imperial Coin que tiene muchos volúmenes, me parece que tiene 10 volúmenes, eh, que está hecho por diferentes personas y luego pues tesor, eh, tesoros, pues, por ejemplo, tesoros que se han encontrado, que se hacen pues también catálogos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, hay monedas que no aparecen en el RIC, o monedas inéditas, pues esas las tienes que buscar en otro sitio, etcétera, ¿no? Pero a nivel iniciación el Roman Coin, undervalues. Y luego tendríamos pues otros libros, yo que sé, pues algunos que ha hecho alguna universidad. Eh, por ejemplo, Damián Salgado también hizo una introducción a la numismática, ¿vale? en la que también aparece la, la moneda romana. Eh, bueno, y luego, fíjate, hay uno que, aunque me digan que es muy básico y tal, pero bueno, para iniciarse yo creo que está muy bien. Hay uno que venden en todas las librerías ahora, que ya sabéis que su Saeta es una editorial que hace fotos muy bonitas. ¿Vale? Pero a lo mejor la información pues, es un poco pues, para adolescentes o para gente más joven. Pero fíjate, hizo... Y en esto pues hay gente que no me da la razón, ¿no? Pero eh, hizo un, un libro, de estos gordos, de los que suelen hacer, de numismática. ¿Vale? Está más centrado en, lo, en numismática española, pero al principio habla muy, mucho de numismática clásica, de griega, romana, tal. Bueno, pues a lo mejor para iniciarse ese libro... Así más para dummies, vale, que, que eso viene muy bien. Ese libro está muy bien y ese libro lo podéis encontrar en todas las librerías, vale. Y luego pues por supuesto, pues nuestros canales, eh, vale, un montón de, de, de blogs que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya os digo, o sea, si queréis moneda romana, prontuario, románico de los otros values, eh, tal, y, eh, numismática, pues tenéis por ejemplo ese de Usaeta que es un libro que podéis encontrarlo en cualquier lado y podéis aprender de una manera muy amena y luego si quieres profundizar pues hay otras cosas, ¿no? Hay, hay bibliografía y todo esto. Pero bueno, de moneda romana esas, esas dos cosas. Yo, si, si tuviera alguna moneda romana o quisiera aprender bien de moneda romana, eh, a mí me gusta el Prontuario y el Roman Coins and Values de David Sear. O sea, eso, esos dos los podéis encontrar todos en, en toda colección incluso en Amazon tenéis alguno algún libro de estos de tal eso ya en eBay en Ebay Vale pues anotado queda Jesús Riva de Boscanumi muchísimas gracias por estar aquí por haber venido a la taberna una vez más tengo, Hombre, que, pa a ti, tengo que pasarme a ti. yo por tengo que pasarme yo por Boscanumi que últimamente me paso poco <laughs> estoy mucho tiempo fregando muchos muchos vasos aquí en la taberna <ríe> 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 Y nada, tenemos cosillas pendientes que, que también voy colgando. Sí, bueno, eh, a ver, tenemos pendiente el programa de, 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 de Atenas, ¿vale? El tercer programa. Pero bueno, ya lo haremos. Ya lo haremos. Todo llegará, pendiente. Tienes aquí ya también. Haremos, eh. Tiene también sus secciones la taberna, o sea que no nos escapa. Ajá. Bueno, lo he dicho, muchas gracias muy otra bien. vez. Jesús Rivadavols Canumis, buscarlo en internet, es un, es un canal muy, muy ameno, muy entretenido. Yo me enganché porque tiene, un, tiene invitados a divulgadores muy, muy profesionales, muy pros, donde tratan diferentes aspectos tanto de la, de la moneda como de la cultura clásica, antigua. Incluso hay veces que se hace alguna escapadita, ¿no? Nos enseña un poco sus viajes. Su, como el del muro de Adriano que ese estuvo, estuvo muy chulo eh, me acuerdo más que nada es el que uno de los que más me gustó visitas al British y, y nada y ya lo digo, muy, muy recomendable y nada, y a vosotros, Kirites, pues nada nos vemos en la próxima entrega si os ha gustado pues le dais un buen un buen like, lo digo ahora porque eso se me olvida, ¿no? un buen like, os suscribís lo compartís y si ya dejáis un comentario, pues ya me hacéis muy feliz. Aunque sea por un poco de hit, pero solo un poquito, ¿no? Por lo que, que soy muy sensible. Y nada, ya lo dicho con esto, pues me despido con un balete, gaudete quirites. Hasta ahora.